Estamos en la canchita del barrio Moreno, en la canchita de los Gigantes Verdes que posee el barrio Moreno, para hablar de lo que es el fútbol femenino. Algo, una actividad poco atípica, pero que justamente en el último tiempo vemos muchísimo movimiento aquí en el barrio. Vamos a comenzar primero con el jefe del equipo, con el director técnico. Estamos con Roberto López. Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Roberto, contanos un poco cómo es esto del fútbol femenino, que parece ser está de moda, ¿no? Sí, está de moda acá en la zona. Se arman muchas veces muchos eventos de fútbol femenino por todos lados. Provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba también. ¿Cómo surge la iniciativa tuya, ¿no? De dirigir justamente chicas, ¿no? Creo que están tus hijas en el equipo, pero bueno, es un grupo en definitiva. Sí, hay una, está la arquera, hija. ¿Cómo es? En realidad hace ya 2 años que vienen jugando. Tenían otro técnico antes. Y lamentablemente se tuvo que ir a jugar a otro, bien para él, ¿no? Pero se tuvo que ir a jugar a otro club, lejos, San Juan, y quedaron solas. Entonces las agarré yo. Y como tienen un muy buen equipo, ahora queremos ir a un campeonato internacional a Villa General Belgrano. Contanos un poco, contale a la audiencia, los equipos de cuánto jugadoras son. ¿Son de 7, más, menos? Es muy parecido al fútbol masculino, digo, la preparación física, las tácticas de juego, los sistemas. La verdad que sí, se juega de 7, a veces de 8, y 5 suplentes. Y no, sí, preparación, sí, ahora estamos con una chica, ¿cómo se llama? Jessica Rivero. Que es profesora de educación física. Entonces la está preparando a ella en ese sentido. Y después toda la parte de fútbol, no soy yo y ellas también ayudando un poco. Bueno, vamos a hablar un poco con las protagonistas también, ¿no? A ver, vamos, primero que se presenten. Hola, yo soy Joana López. Sí, Joana. Bueno, soy la arquera del equipo y un poco la que ayuda con las chicas a preparar las cosas que tenemos que hacer para ir a los torneos, para en general que nos vamos. Y bueno, la encargada de mover y ayudarlas y preparar las actividades. Bueno, justamente el tema de las actividades me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? Sobre todo en esta época que faltan recursos y más para usted, ¿no? Que no es una actividad tal vez muy rentable, ¿no? Me imagino que debe ser bastante difícil. Claro, es muy difícil porque nosotras pedimos ayuda y bueno, hay muy pocas que disponen. Pero bueno, no apoyan el fútbol femenino como apoyan el fútbol femenino. Masculino. Está bien. Vamos a seguir presentando, a ver. Hola, soy Eliana López, soy la delantera del equipo. Y nada, este es mi 7º año que voy a ir al torneo, pero esta vez representando al barrio Moreno. Bien, Eliana, quiero hacerte una pregunta. Vos ya jugaste al fútbol en Unión, ¿no? En Unión de Sunchales, cuando eras más chica, ¿verdad? Sí, de los 6 años que jugué al fútbol. Imagino que debe ser una pasión para vos esto. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, cuéntenos un poco, ya que estamos, charlamos un poco entre todos. ¿Cuántos partidos son? ¿Están dentro de un torneo, digamos? ¿Cuántos equipos hay en ese torneo? ¿Tienen fechas aquí en Sunchales? No sé quién va a hablar. En realidad, por ejemplo, el año pasado se hizo en Villa Carlos Paz y había casi 60 equipos. Y ahí es donde fuimos a ver a Eliana nosotros. Y la acompañamos a ella porque ella jugaba. Y yo le dije que este año, por ejemplo, íbamos a ir con el equipo nuestro porque hay un muy buen equipo y entonces íbamos a representar al Moreno allá. Y hay cerca de 60 equipos. Sí, más de 60 equipos representando a todo el país. Y de país. Y afuera, y equipos de afuera también. Bien. Y aquí en el barrio le prestan la canchita, ¿verdad? ¿Esto es sin costo o tienen que pagar un canon, digamos, por utilizar las instalaciones, como es cualquier persona que alquila? No. Al representar al barrio, digo, tiene. Claro, nosotras representamos al barrio, por el momento no. No pagamos nada, tenemos ganas de ayudar para pagar la luz, pero bueno, todavía no se pudo llegar a un acuerdo y a veces sí ayudamos con alquiler cuando hacemos torneos que se realizan acá en Sunchales. Ahora el fin de semana hacemos una apoyada en la vecinal del barrio Moreno y el próximo fin de semana vamos a hacer una peña, que es todo para... Le pedimos... Claro, para juntar dinero para llevarnos al torneo. Bien. Y en la peña también va a ser aquí, en la vecinal. En la vecinal del barrio Moreno. Bien, pedido, la apoyada pedido, es aquí, ¿no? Tiene que darnos la contestación todavía. Sí, ya nos donan el lugar, sí. Listo, bien, bueno, ya que estamos vamos a hablar con el resto de las chicas, dos palabras nada más.
Bueno, a ver, contanos un poco. Tu nombre, por presentarte un poco. Nati Pérez. Bien, ¿de qué jugás en el equipo? Defensora. Bien. Bien, Nati, ¿te gusta el fútbol femenino? Yo empecé hace un año, hace poquito, y bueno, sí, me gusta. Bien, bueno, felicitaciones, ¿no? Porque es muy raro justamente que una mujer le guste el fútbol, pero bueno, el estado físico es mejor que el mío, por supuesto es, ¿no? Puede ser, sí, pero bueno, tratamos de hacer siempre lo mejor. Sí. Bueno, contanos, ¿el entrenador es exigente? ¿La preparadora física también, no? También, muy, tratamos de hacerle caso porque, o sea, es lo mejor para nosotros, obvio. Bueno, las chicas se han ido un poco, no quieren salir, pero bueno, para cerrar entonces, Roberto, felicitaciones, ¿no? Que estés llevando el fútbol femenino, que estés llevando el nombre del barrio Moreno adelante, así que bueno, mucha suerte, muchos éxitos para el año, que recién comienza, por cierto. Recién comienza, sí, bueno, muchas gracias a vos por venir a hacer la nota, y vamos a seguir adelante, porque en realidad juegan muy bien las chicas y tienen mucho entusiasmo, fuimos a muchos torneos y salieron muy bien, casi las veces primera. Y por eso mismo quisimos ir allá a probar. Aparte para tener experiencia con las chicas que algunas no fueron.